Aquí comienza Todo Vida, un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación, terapias alternativas, todo aquello que apunte a vivir mejor. Dirige y conduce Beatriz Banquero. Bueno, desde Uruguay, quien les habla, Beatriz Banquero, entrevistando a Álvaro Umpierrez Rapetti desde España. Esto es una videoconferencia, la tecnología, viste, siglo XXI, nos permite hacer esto y encontrarnos con Álvaro así cara a cara, que hacía rato que no nos veíamos. Bienvenido, Álvaro, a este espacio de Todo Vida. Te queremos felicitar en primer lugar por este premio que obtuviste al Espíritu Guerrero, Arte y Deporte 2017. Felicitaciones. Vimos el material en Facebook, pero queríamos felicitarte en persona y para nuestros oyentes de Todo Vida. Bueno, muchas gracias por esta nota que me vas a dar, que me estás dando, Beatriz. Y bueno, quiero aprovechar a saludar a todos mis compatriotas. Aquí estamos viendo en pantalla lo que sería a nuestra izquierda, a tu derecha, el premio que recibiste. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Fue por tu libro, Del Conflicto a la Paz. Sí, seguro. Espíritu Guerrero es una revista muy conocida entre los artistas marciales aquí en España. Y bueno, tuve la suerte de que conocieron mi obra y nada, y decidieron darme este premio por la difusión que estoy dando a las artes marciales como un camino de paz. Creo que además es más que suerte. Yo tengo acá el libro, mi asistente, mi hijo Peal, me está ayudando a Del Conflicto a la Paz, es el libro por el cual recibiste este premio, y no es, y bueno, está, es porque lo merecías, es porque realmente es un libro que no es solo para los que hacen artes marciales, te digo porque yo lo he leído y he visto que es, creo que una buena orientación para todas las personas y para resolver todo tipo de conflictos, el que sea en el que estén envueltos. Sí, seguro, o sea, las artes marciales, por naturaleza, por historia, por los miles de años de historia que tiene, se han dedicado a eso, a encontrar los métodos más eficaces para resolver un combate. Pero un combate lo tenemos en la vida misma. Un combate es la situación que tú tienes en tu vida familiar, un combate es la situación que tienes en tu trabajo o en tu vida personal, en el área que sea. Es un conflicto, es algo que tienes que resolver para poder volver a vivir en armonía, ¿no? Y las artes marciales se han dedicado miles de años a encontrar métodos, fórmulas que te permitan pensar de una forma inteligente para resolver esos problemas. Son muy conocidos grandes artistas como Bruce Lee, donde decía fluye como el agua, ¿no? Y eso hace a la idea de uno de los principios que yo hablo en el libro, ¿no? En realidad lo que hay que entender son esos principios que las artes marciales van pregonando durante toda la vida, entenderlos bien para que después en nuestras vidas podamos aplicarlo en cualquier situación, ¿no? Diríamos que el combate es como la excusa para conocer esos principios. Luego, los artistas marciales, cuando empezamos a comprender esos principios, lo que hacemos es llevarlo a la vida personal. Yo lo que hice simplemente fue, después de más de 20 años, 25 años que llevo entrenando, y cuando los pude entender, dije, vaya, ¿cómo se está desperdiciando estos principios? Porque hay muchísimas personas que no entrenan artes marciales, pero claro, que se podrían beneficiar perfectamente. Exactamente. Incluso tú lograste, con un lenguaje muy fluido, bien redactado, porque el libro está bien escrito, lograste que todo el que lo lea, aunque no tenga ni idea de las artes marciales, sea capaz de entenderlo y de decir, acá hay una metodología, acá hay una herramienta que me permite aplicarlo a la vida diaria. Exacto, humildemente traté de transmitir eso, ¿no? Y bueno, y
Y yo sé que esto es un mimo, este premio es un mimo, pero realmente lo maravilloso de esto, y agradecido por esta, no sé, por la luz que me iluminó a decir, escribir este libro, porque me ha abierto las puertas a conocer maestros de que yo seguía desde Uruguay con una revista que se llamaba Cinturón Negro. Yo tenía 15, 16 años y los veía, esos grandes maestros europeos levantando escuelas impresionantes, y yo los admiraba y decía, fuck, no me veía, o sea, era como un sueño imposible estar delante de esos maestros. Y en esa gala estaban ahí dos de esos maestros históricos, íconos de las artes marciales, estaban ahí. Y bueno, quiero contar algo así, en confidencia, que es la verdad. Yo estaba sentado y detrás mío estaba una de las mesas donde estaban esos maestros. Y tú sabes que saber que estaban ahí atrás, y no me animaba a pararme y saludarlos, ¿viste? Habían pasado como 3 horas del evento, bueno, cantantes, bailes, bueno, comida, una altura en todo eso, cadenas de televisión, todo. Y bueno, iba pasando todo y yo, en mi cabeza, que me decía, están ahí atrás. Yo, claro, ¿viste? Claro, ¿cómo vas a dejar pasar esto? El evento era un glamour y yo con mi cabecita, están ahí, están atrás tuyo, ¿viste? Hasta que, bueno, después que me levanté y recibí el premio y ya estaba un poco más relajado, ¿viste? Y había tomado unas cuantas copas de vino ya, ¿viste? Y ya estaba un poquito suelto. Dije, bueno, si no es ahora, no es nunca, ¿viste? Claro. Y me levanté y le toqué el hombro a uno de los maestros y le dije... Señor, quiero que sepa que usted fue uno de mis ídolos de la adolescencia. Me quedó mirando el hombre. Claro, como que, claro, porque yo ya me había dicho que era uruguayo, que practicaba, ¿no? Que estábamos a 10.000 kilómetros y que, bueno, que ahí yo también trataba de incentivar a las artes marciales como un camino de paz. Y yo, entonces, claro, ya sabían de dónde venía. Y cuando me mira me dice, ¿de qué año? ¿En qué año estás hablando? Y yo le digo, claro, digo, como en el año 90, 93, y abre los ojos y me dice, sí, en el 91 salían las revistas que yo aparecía. Digo, sí, desde esa época lo estoy siguiendo, le digo, y que lo conozco. Qué oportunidad increíble, vimos además que te lograste sacar una foto con ellos. Claro, pero esa foto que tú viste, cuando ya había terminado, fue cuando terminó la gala. Y yo me estaba despidiendo de la gente que estaba en mi mesa y se acercaron los maestros a despedirse de mí. ¡Qué lindo! Y a decir que había sido un agrado haberme conocido y que les había encantado el discurso que había dado, ¿viste? ¿Te imaginás? Es como, fíjate, para este adolescente interior que uno tiene, que vengan esos grandes maestros y te digan eso. Maravilla. ¿No? Por eso además, digo que un regalo de cumpleaños. Porque vos, claro, porque era el día. Ya comenzaba era, mi cumpleaños, esa madrugada. Ya era madrugada del 19 y ya era tu cumpleaños. Entonces imagínate, una noche soñada. Y nada, y quedé en contacto con ellos y estamos ahora hablando. Se me están abriendo muchas puertas, que bueno, lo comentaré en su momento cuando se concrete, pero tengo muchas oportunidades que se me han abierto. Y me han dicho que soy un budoka, ¿cómo es que dicen? Con pedigrí. Ah, toma. Porque dicen que los verdaderos budokas pasan por mucho sufrimiento, y el verdadero entrenamiento no pasa en el dojo, sino en la vida. Exacto. Y bueno, tú lograste en el libro hacer eso, llevarlo a la vida diaria, a la vida de todas las personas, no importa la edad que tengan, incluso para mujeres que necesiten conocer algo de a ver cómo me defiendo si tengo un conflicto en la calle o lo que sea, y lograste traspasar eso. Mira que son palabras que seguramente ellos las sintieron, que se te completó el cuadro, porque no solo los vi, me saqué una foto con ellos, me elogiaron, me dijeron, sigue así,
como que vale la pena lo que estás logrando, es una maravilla, porque te vieron que de verdad conseguiste el concepto de que esto es para toda la vida y no es solo para los dojos. Sí, creo que sí, creo que sí. Y te podrás imaginar la emoción que tenía. Que los maestros se querían ir, se habían despedido y yo los agarraba y decía, otra foto, otra foto. Además el saco se quedaba así, que se agrandó tanto tu pecho que ya no te cerraba el saco. Y se le ve la foto que el corazón es tan grande que se le está saliendo del pecho. Es que, nada, creo que todos en la vida en algún momento tendríamos que pasar por esto, ¿no? Encontrar a nuestros ídolos, hablar con ellos, porque son nuestros referentes. Creo que todos deberíamos tener algún ídolo, algún referente noble, con ideales altos, a los cuales podamos decir, pucha, si él está ahí, yo también puedo. Claro. ¿No? Y ahora, ¿sabes qué? Tú te vas a transformar en uno de esos referentes, o ya te estás transformando. Hay gente que te quiere conocer a ti, te consideran ya un maestro y estás enseñando, incluso a los niños, que ahora quiero que me comentes un poquitito de toda esa actividad que estás haciendo con niños en los colegios, que verdaderamente es maravilloso, porque es en esa edad cuando hay que empezar a trabajar estos valores humanos. Bueno, aquí viste que estaba trabajando en Madrid con niños y ahora estoy en Mérida, Badajoz. Y aquí estoy trabajando con adolescentes que han estado o están con problemas de adicción. Ah, buenísimo. Y bueno, estoy con una asociación que justamente ayuda a las familias que tienen situaciones complejas. Y bueno, estoy poniendo mi granito de arena justamente a través de las artes marciales, explicando cómo estos principios, porque, Beatriz, son principios. Entonces, los principios tú, si sabes, si eres inteligente, los puedes adaptar a cualquier área de la vida. Claro. Pero hay que tener esa flexibilidad que tuviste tú de decir, lo saco del dojo, lo llevo a la vida diaria, porque tú mismo lo aplicabas en la vida diaria y te diste cuenta de que esto no es para un club, no es para determinada hora y en determinado día, no. Esto es para siempre. Exacto. Y bueno, y ahora nos encontramos justo hoy por la mañana, me pegué una siestita porque estuvimos recorriendo colegios, explicando la metodología de trabajo, incentivando a los jóvenes, hablando sobre las dificultades del porro, sobre las dificultades de cualquier tipo de adicción, inclusive de la adicción al móvil, a la tecnología, y explicando cómo también el trabajo de las artes marciales ayuda a fortalecer nuestra mente, a protegernos, porque la protección primero está en la mente. Tenemos que primero aprender a levantar nuestras barreras mentales. ¿Bien? Que no significa estar encerrado en uno mismo, no significa saber cómo defenderse. Al igual que cuando lo haces físicamente, saber cómo bloquear, cómo moverte, esquivar un golpe, pues mentalmente también tenemos que hacerlo. Y bueno, ahora estoy en eso, ayudando a adolescentes entre 12, 14 a 17 años. Te felicito porque realmente has hecho un crecimiento como persona impresionante. Te conocimos allá en la casa Todavida cuando iniciaste con un pequeño dojo. Siempre lo recuerdo. Fuiste la primera que me abrió las puertas en Montevideo. Y eso te lo tengo eternamente agradecido. No, y qué orgullo para mí, para nosotros, el haber podido estar en esos inicios tuyos y verte ahora crecer y crecer y crecer como te lo mereces y como justifica. Porque realmente nadie te está regalando nada cuando te regalaron este premio. Lo tienes bien merecido. Y yo agradezco tus palabras y tus elogios, sinceramente, aunque no me los creo. Yo creo, cuando me saqué la foto, tú tendrías que haberme visto cuando escuchaba el currículum de todos esos maestros de artes marciales cuando subían a recibir los premios. Y yo le decía a mi pareja, soy un pichón. soy un pichón. No sé qué. Cuando me tenga que parar, no sé qué van a decir de mí. Tres cosas. Porque estaba con eminencias en las artes marciales, eminencias, ¿viste? Y entonces, yo agradezco tus elogios, pero sinceramente, yo soy un pichón. No he hecho nada, ¿entendés? Y agradezco las palabras de los maestros que me hayan dicho que voy por un buen camino, ¿entendés? Claro. Eso sí lo tomo, eso sí lo acepto. Pero además, si estabas en ese lugar, pichón o no pichón, es porque te lo merecías.
Mira que lo que estás haciendo con el libro es muy importante, porque está llegando a mucha gente, y quizá mucho más que alguno de estos maestros que, bueno, cuando aparecían en las revistas, sí, pero si no aparecen en las revistas, ¿cómo le llegan al gran público? Al gran público solo le puede llegar así como es el camino tuyo que estás haciendo a través de los libros. Yo realmente, no es por elogiarte, es porque creo sinceramente de corazón que te lo mereces. Y me alegré muchísimo de este premio y por eso te quería hacer esta nota para nuestros oyentes y para colgarla en YouTube, porque va a estar en el canal de Todo Vida, en YouTube. Así que ya viste que la vida hay que adaptarse. Soy youtuber ahora, tengo que colgar videos en YouTube. Y también quería que me cuentes, que vamos a hacer una segunda nota y vamos a dejar probar. Tenemos un cartel ahí atrás tuyo que desde hoy me estoy preguntando qué es, ¿viste? Sí, sí, justamente, bueno, es el trabajo por el cual fui premiado y que me gustaría compartirlo con todas las personas. Bueno, brevemente y luego hacemos una más completa donde me explicas círculo por círculo, dime de qué se trata eso que estamos viendo. Esto estos círculos vendrían a ser la evolución o los pasos que tendrías que dar para aprender a solucionar tus problemas. No son los principios, que los principios ya lo he hablado varias veces contigo en otros lugares. Estos serían como los pasos que tienes que ir dando mientras que aplicas los principios. ¿Me equivoco o tiene una forma de ser humano eso? Sí, está hecho a propósito. Exacto, exacto. Las bases, los pies, lo cual se tiene que sostener, las bases, la columna vertebral, los brazos que te ayudan a crear ese trabajo que después lo explicaremos, y la cabeza, lo más importante. ¿Qué tiene que haber en la cabeza? Exacto, qué bueno, ¿no? Para que no esté vacía, como muchos, en muchos casos que hemos visto que realmente decís, ¿qué tiene esta persona en la cabeza? Bueno, comprometo para que prontito, tal vez la semana que viene, volvamos a hacer una nota y me cuentas círculo por círculo y lo difundimos un poquito más, porque veo que siempre sigues creando y eso me parece muy bien y yo quiero seguir apoyando la difusión de todo lo que haces. Y yo lo que quiero es que realmente la gente se beneficie, de corazón, ¿no? Porque de esto, económicamente, lo más importante es la gratificación que uno va teniendo, ¿no? Y que esos mensajes que tengo por privado en Facebook o en Instagram o en LinkedIn, que he recibido un montón de mensajes de personas de Argentina, de Estados Unidos, no te quiero mentir, digo porque esos dos que me acuerdo ya ahora, pero lo he recibido de varios países, entonces, y que diciéndome, hasta en inglés, escribiéndome, que tengo que buscar traductores porque yo con inglés soy malísimo, pero tú imagínate que ya no hay frontera, ya no hay frontera, que lo que importa son las buenas ideas. Exacto. Que las ideas que ayuden. ¿Te imaginas traduciendo el libro al inglés y distribuyéndolo en Estados Unidos? Bueno, vamos a ver. Lo que la vida quiera, lo importante es que si la semilla toca a una persona y esa persona se ve beneficiada en su vida, ya está. No pretendo cambiar el mundo, pero que recibir un elogio desde Argentina o, como te digo, de Estados Unidos, de una persona que quizás en mi vida me lo voy a cruzar, diciendo que lo que leyó le ha ayudado, tú imagínate que eso cómo se paga. Te das cuenta que es exactamente lo que yo decía al inicio de la nota y es esto, es la tecnología bien usada que nos permite estos encuentros que de otra forma nunca se hubiera logrado. No sé, 100 años atrás, 50 años atrás. No te olvides que recién por allá, por 1910, 1920, empezó la radio. Ni radio había hace 100 años atrás. Entonces, hoy lo único que tenemos que hacer es agradecer estos medios. Y yo te agradezco. Totalmente. Destinado y a la gente que creó estos medios, ¿no? Personas anónimas que quizás no podemos, nunca lo vamos a conocer, y que gracias a ello hoy podemos compartir nuestras ideas y ayudar a un montón de personas. Y que sigue trabajando para esto, porque todos los días hay novedades y hay que ir adaptándose.
Álvaro Gutiérrez, un gusto verdaderamente haber charlado contigo. Te comprometo para una segunda nota y gracias por todo tu aporte. Ahora no solo a los uruguayos, sino a los españoles y al resto del mundo. Pues bueno, el gusto es mío de todo corazón y que tus oyentes, tus seguidores, nada, de corazón, que si esto les sirve, con que me manden una notita agradeciéndome, suficiente. Hay mucha más información que programa a programa vamos a compartir con ustedes. Es una promesa abierta. Y así por hoy culminó Todo Vida. Hasta aquí Todo Vida, un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación, terapias alternativas y todo aquello que apunte a vivir mejor. Dirige y conduce Beatriz Banquero.